find the money, you get to keep it. Okay. Ready? Where is it? You're gonna force it. This one. You get to keep it. Let's go. Holy! You. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas lo que sea que estén haciendo, gente seguidora de mi humilde canal. Muchísimas gracias por estar acá una vez más. ¿Me extrañaron? ¿No? Bueno, bien. No importa, vamos a continuar con este video. En el video de hoy le voy a estar presentando al maestro del engaño, a la mitología del engaño, ¿sí? Ni siquiera Shang Tsung, ni Mystic, ni Loki, ni maestra del engaño esa película, ni siquiera ningún político, ¿sí?, ha superado a esta deidad del engaño. Y como siempre sabrán, yo hago una pequeña intro antes del relato que viene a continuación, y esto trata de la cultura africana. Es más precisamente de aquel lado de lo que vamos a hablar, de la mitología africana, que es bastante extensa, muy extensa y muy interesante de hablar. Siempre se habla de los otros, de otras mitologías, pero acá también hay muchísimo, muchísimo material para hacer, o algún que otro video que les voy a estar mencionando más adelante, por ahí, en algún momento, ¿sí? Así que si es la primera vez que te pasás por acá por el canal, te recomiendo que te pegues una vueltita. El canal es muy random, vas a encontrar historias de terror, relatos, sobre todo, humor y la buena onda de siempre acá en este canal. Si te gusta el rock, te puedes ir a mi otro canal que se llama Territorio Rock, que seguramente algún video te va a gustar también ahí. Así que sin más que decir, si es la primera vez, suscribirte acá abajo, no sé, por acá abajo, ¿sí? Suscribirte, compartir con un amigo y ya seremos más adelante, así ustedes me ayudan a seguir creciendo y poder traerles material de calidad para ustedes. Así que sin más que decir, así comenzamos. En la mitología del oeste africano, la leyenda de Anansi ilustra uno de los tramposos más populares del folclore de esta cultura. La araña, también referida como Kakwaku, Anansi o simplemente Anansi, es una figura caprichosa que muchas veces actúa en contra de la voluntad de los dioses, cometiendo actos que terminan perjudicando a los humanos. Al igual que los naulales en los pueblos prehispánicos, Anansi tiene la capacidad de transformarse en diversos animales, como zorros y conejos, pero también puede hacerse pasar por un ser humano, de hecho bastante grotesco. En el pasado, los habitantes de esta región en África consideraban al Anansi entre los seres creados del mundo. De hecho, la leyenda dice que logró persuadir al dios Niame para que regalara la lluvia y la noche a los humanos. De esta forma, siempre se consideró un intermediario de las relaciones entre esta deidad y el hombre. Sin embargo, la mayoría de las historias Anansi siempre aparece como un ser malvado, inteligente e ingenioso, que busca hacerse la vida más fácil engañando a los hombres, animales e incluso a los propios dioses. En uno de los cuentos más populares, cierta ocasión, Anansi solicitó a Dios una espiga de maíz con la promesa de que le va a compensar con un centenar de sirvientes. Poco después, llevó la espiga de maíz a un pueblo y dijo a los habitantes que se trataba de una espiga sagrada. Cuando todos fueron a dormir, Anansi aprovechó y alimentó a las gallinas de la aldea con ese maíz. Al amanecer, acusó a los pobladores de robar su maíz y estos, incautos, le entregaron varios kilos de maíz para recompensar la pérdida. Después, Anansi se encontró con un sujeto en el camino y cambió maíz por gallina.
Al llegar al pueblo, les dijo que esa gallina era sagrada. Una vez más, aprovechó la oscuridad de la noche y terminó matando a la gallina. Y por la mañana, los apenados y aterrados aldeanos le entregaron 10 ovejas para compensarlo. Posteriormente, Anansi intercambiaba la decena de ovejas por un cuerpo de una persona que había muerto recientemente. Y al llegar la tercera aldea, le dice que se trataba de un hijo de Dios durmiendo. Obviamente, los aldeanos son incapaces de resucitar un cadáver. A la mañana siguiente, por lo que Anansi los culpa de matar al hijo de Dios. Completamente aterrado, los pobladores terminan ofreciendo 100 de sus mejores jóvenes, por los que Anansi acude ante Dios para cumplir su palabra. Una época donde el mundo no tenía historias, Niame, el dios de los cielos, las poseía todas. Anansi acudió ante Niame y preguntó cuánto costaría adquirir esas historias. El dios se rió en la cara de Anansi y le puso precio inalcanzable. Debía traer de vuelta al duende Mboatía, o como se pronuncia ahí, que está ahí en pantalla. Las avispas de, también lo que dice ahí en pantalla, el leopardo de Oseba, ese sí lo dije bien, y la pitón de Onini. Niame pensaba que con esto terminaría desanimando a Anansi, pero este simplemente le respondió: será un placer pagar ese precio. Entonces, ¿qué se le ocurrió a Anansi? Primero visitó a Onini y le preguntó si realmente era más larga que las palmeras, como afirmaba su esposa Asu. La pitón lo escuchó y le propuso comparar su tamaño con el largo de la palmera para comprobarlo. Como no podía erigirse totalmente, era difícil tener una comprensión real de su longitud. Por eso, Onini estuvo de acuerdo en enrollarse alrededor de la palmera, y así, cuando la pitón estuvo completamente enrollada en el tronco, Anansi aprovechó y se la llevó ante Niame. Y para doblegar al leopardo, Anansi tuvo que cavar un hoyo muy profundo en la tierra, y una vez Oseba cayó en la trampa, Anansi se ofreció a sacarlo con su telaraña. Cuando el leopardo finalmente logró salir del hoyo, estaba tan enredado en la telaraña que Anansi no tuvo dificultad para llevarlo ante el dios de los cielos. Y así continuó con las avispas. ¿Y qué hizo con las avispas? Bueno, con las avispas, el ingenioso Anansi empezó a llenar una calabaza de agua y derramó un poco sobre la hoja del banano, que tuvo que mantenerlo sobre su cabeza. Después virtió un poco de agua en un panal y gritó que estaba lloviendo. Le sugirió a las avispas que entraran en aquella calabaza vacía. Y cuando éstas las hicieron, o sea, le hicieron caso, Anansi rápidamente selló la abertura y se la llevó a Niame. Y por último, ¿cómo hizo para atrapar al duende? Anansi fabricó una muñeca y la cubrió de sustancias pegajosas. A continuación, llevó la muñeca hasta el tronco de un árbol donde solía encontrarse el duende y dejó un poco de Niame frente a ella. Cuando el duende llegó y comió el ñame, agradeció a la muñeca, pero no tuvo respuesta. Molesto por los malos modales, intentó pegarle con la mano y después con la otra. Y el duende así quedó atrapado, y fue como lo capturó Anansi. Es así como le pagó lo que ñame creía inalcanzable. Y fue así como lo recompensó con todas las historias que empezaron a ser conocidas como las historias de Anansi. Ciertamente Anansi tiene un origen muy oscuro, pero todo sugiere que surgió entre la tribu de Ashanti, ubicada en la actual región de Ghana, en el África Occidental. En poco tiempo, tribus vecinas de los Sema y Akiemen fueron invadidas por la popularidad de esta figura. De hecho, muchas de las historias de Anansi terminaron en Norteamérica, Sudamérica, en cierta forma, regiones de Norteamérica. Anansi terminó llamándose Tía Anansi. Y es de aquí que conocemos la popular frase de: ¿vos me querés hacer el cuento del tío? Bueno, es este su
origen. Los personajes de naturaleza oportunista son más populares en los grupos sociales más frágiles, pues estos suelen recurrir a la inteligencia y astucia para sobrevivir a toda clase de condiciones adversas. La inteligencia y el engaño también son parte de su vida cotidiana. Los cuentos de Anansi terminaron popularizándose entre los esclavos afroamericanos, en parte por su naturaleza de sobreviviente. Y bien, gente, muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del video. Muchas, muchas gracias. Cada vez somos más. Prometí algo que voy a estar haciendo cuando cumpla los 10.000 suscriptores, que no estoy tan lejos de ese objetivo, ¿sí? Prometí y prometo, acá de vuelta lo vuelvo a reiterar, lo repito y lo repito, que si llego a los 10.000 suscriptores va a salir un sketch de humor que se van a reír mucho, que ya lo estoy armando desde ahora. Así que nada, gente, te repito, suscribirte, compartir con un amigo si te gusta este tipo de contenidos, pégate una vueltita por el canal que seguramente algo de te va a interesar, algo va a llamar tu atención, mi plebeyo hermoso, mi plebeya hermosa. Así que nada, gente, muchas gracias por estar. Estás en el canal de Justin, me llamo Gustavo Alegre y nos veremos en la siguiente. Bye. Yo soy Justin, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra. Tendrán más dinero que yo, serán más guapos, más altos que yo, más fama que yo, pero nunca, nunca en la vida serán como yo. ¿Por qué? Yo soy Justi, yo soy Justi. Gracias, Dios los bendiga. Arriba el rock.